La represión contra la prensa continúa en Venezuela. Luego de realizarle una entrevista al mandatario Nicolás Maduro, el periodista mexicano Jorge Ramos y su equipo de Univisión fueron detenidos por varias horas en el Palacio de Miraflores. De acuerdo con el hombre de prensa, algunas preguntas no le habrían gustado al gobernante chavista, pero todo marchaba bien dentro del marco de la conversación. Comencé la entrevista en donde le había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo, sobre las acusaciones de Juan Guaidó de que él era un usurpador del poder. Sin embargo, Maduro decidió cortar la entrevista cuando el reportero le mostró este video, en el que vemos a un grupo de venezolanos comiendo del camión de la basura. Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. Inmediatamente todo el equipo periodístico quedó retenido y su material fue confiscado. Horas después, a través de las redes sociales, se confirmó la liberación de los detenidos. Por su parte, la cadena Univisión anunció que hoy los periodistas serán deportados por órdenes de Nicolás Maduro.